Buenos días. Buenos días. Hello, hello, ¿cómo está? Hello, hello. How are you? There's the man. Buenos días. The man. Hello, buenos días. Pidamos hoy por los difuntos Roderis Lazo, Víctor, Fabián, Carlos y Eladio Estrada y Miguel Camacho, Lupita Villa, Evangelina Mejía. Por los enfermos, Ricardo Piñón, Consuelo Hernández, Roberto Corvera. El buen pastor llama a sus ovejas por su nombre. El buen pastor nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Cuando escuchamos su voz, cuando escuchamos atentamente, cuando la palabra entra en nuestras mentes, corazones, almas, entonces experimentaremos la transformación que realmente comienza a formarnos como discípulos de Jesús. ¿No es esta nuestra decisión? ¿No es esta la promesa? ¿No es esta la esperanza, el regalo? Es el Cristo, el buen pastor, quien nos ofrece esto y más, hoy y siempre. Nos reunimos como el cuerpo de Cristo con el Padre Perry. La intención de esta misa es por Alexis Cara Alvarenga, en su cumpleaños. Favor de ponerse de pie y darse la bienvenida mutuamente para nuestra celebración. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares. Días. Bienvenido a este cuarto domingo de Pascua y también es el domingo del buen pastor y día de oración por vocaciones sacerdotales y podemos colectar todo eso y empezar en el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Gracias. Mis hermanos y hermanas, podemos empezar esta Santa Misa abriendo a Dios y su gran misericordia. Thank you.
ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Y recibimos la agua de vida. Dios Todopoderoso Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos,
y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que le vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargando con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que muertos al pecado,
Vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús hablan usando ejemplos como este día pastor y ovejas, y estamos en una forma identificando con las ovejas, posiblemente, especialmente por la gente que nunca estaba, necesito una palabra, nunca estaba en las granjas, okay, pero en las ciudades, a veces ellos no pueden entender exactamente, pero tenemos una palabra. Esta vicarious, vicariamente, ¿sí? Significa eso. Por ejemplo, un papá que cuando era un niño nunca pudiera jugar deportes, soccer, fútbol, porque estaba siempre trabajando para ayudar a la familia. Quería jugar, pero no pudiera. Entonces, cuando él tiene hijos, él está con ellos siempre cuando ellos están jugando sus juegos, porque está vicariamente viviendo su deseo en la vida de sus hijos. Y es la cosa que hacemos cuando leemos libros o estamos buscando películas. Por ejemplo, una persona que es el piloto de aviones, y si quería siempre tener esta oportunidad, pero no pudiera. Pero cuando está buscando películas de un piloto, está viviendo en ellos
sus deseos, en su imaginación. Entonces yo creo que eso es posible con la palabra de Dios porque no podemos identificar siempre. Pero cuando yo tenía 14 años, yo fui por la primera vez al estado de Kansas. Está exactamente en el medio de los Estados Unidos. Porque mis padres estaban nacidos allá y uno de mis hermanos de los 6 de nosotros. Entonces, con 14 años yo fui y yo tenía bastante primos porque era 13 niños en la familia de mi mamá y mi papá. Entonces yo tengo, híjole, muchos, muchos primos. Entonces yo fui por la primera vez y yo estuve experimentando por la primera vez muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo fui al zoo, yo fui a ver cerdos, ¿ok? Pero no tenía experiencia con los cerdos. Pero por la primera vez yo fui con mis primos a tomar la leche de la vaca, ¿ok? Y después teniendo la leche, mi tía estaba tomando la crema de la leche y tomando alguna leche por la casa. Pero alguno de la leche ellos dieron a los cerdos. Y ellos tenían estas cosas, no sé el nombre en español, pero en esas cosas pusieron la comida de grano por los cerdos. Ellos vinieron a comer, pero también pusieron la leche. Y tenemos la palabra por cerdos en inglés es pig, pig. Y un cerdito es un piggy. Pero por nosotros en inglés, cuando dicen una persona es un cerdo, un pig, es sucio, es feo. Y si dice, ay, you're a pig, es un pig, es terrible. Y dice que está sucio siempre. Entonces, yo tenía mi identificación con los cerdos, los piggies, en este día cuando estamos poniendo la leche en esta cosa. Porque esta cosa estaba muy grande y ellos eran casi 15 cerdos. Si ellos pudieran estar cerca de eso y tomando bien la leche. Pero, oh no, los cerdos, qué feo. No pasando acerca de todo, ellos vinieron, solo un lado estaba luchando para tomar la leche. Estaba luchando y brincando en uno al otro. Y uno de los cerdos brincó en este container donde estaba la leche y estaba lleno de lodo. Oh, estaba feísimo. Y yo pensé, you pig, cerdo. Entonces yo pensé por la primera vez, yo vi con mis ojos, porque usamos este nombre pig, porque estaban sucio. Similarmente, y hay un punto a eso, conexión en un momento. Yo estuve buscando televisión otra vez acerca de animales y yo aprendí que hay un momento, no minuto, pero días o no sé exactamente, depende del animal, en que ellos conectan bien con la mamá. Entonces ellos identifican tan fuerte que van a conectar con él. Por ejemplo, una gallina, cuando tienen sus chiquitas, ellos quieren seguirla. Cuando ellas van a pasar en el área, ellos están siguiéndolo. Pero en esta película que yo vi, era un accidente o algo, un animal vino a comer esta gallina, entonces la mamá no estaba. Entonces, en este tiempo muy especial, el perro de la granja vino y los chiquitas estaban siguiendo al perro como la mamá. Entonces, el perro estaba caminando y estas chiquitas estaban siguiéndolo. Entonces, ellos identificaban con ella. ¿Era una gallina? No, un perro. Pero este pasó. Yo creo, por mí, hacen una conexión con la palabra este día, especialmente porque Jesús está usando el ejemplo de animales. Porque yo creo que los cerdos estaban identificando por mí la condición de pecado.
cuando ellos quieren algo ahorita y van a luchar sobre eso, y es la condición de pecado que afecta a nosotros, y no vamos a cooperar o ayudar a otra persona a tener la experiencia porque yo quiero eso ahorita, ahorita. Y yo creo que esto pasa en la vida, y también esta experiencia de los chiquititas siguiendo el perro, yo creo que ellos estaba pensando, yo creo que yo voy a aceptar al perro como mi mamá. No, era automático, automático. Y yo creo que Jesús van a decir, no, no lo hace eso. La fe no es automático. La fe es muy intencional. Es una decisión que siguen otra vez, otra vez, otra vez. Decide a seguirme. Decide escuchar mi voz. Decide escuchar que mi palabra puede entrar su corazón y vivir en ti. Y cuando hacemos esta decisión otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, estamos formados en la imagen de Cristo. Entonces, en la primera lectura de este día, San Pedro está hablando con la gente donde él estaba arrestado algunas veces y la gente estaba rechazando él y rechazó a Jesús. Entonces San Pedro dice, ustedes, ustedes pusieron a Cristo en la cruz. Es su culpa. Entonces la gente dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y él dijo, tiene que arrepentir, ser bautizado y abrir porque Dios quiere llenarlo con su Espíritu Santo. Entonces, muy intencionalmente estaban invitando ellos a invitar a Cristo y su Espíritu a llenar sus vidas y su fe. Y en la segunda lectura, San Pedro dice a una otra comunidad que tiene que estar muy intencional en su modo a vivir con Cristo en la cruz. Porque cuando él estaba insultado, no respondió con más insultos por la gente. Y cuando ellos estaban persiguiéndolo, él no respondiendo con odio o un rechazo de ellos, pero con oraciones y bendiciones. Y él libremente dijo a Dios, yo pongo mi espíritu en sus manos, Señor. Entonces, la cruz es posiblemente el ejemplo más fuerte para nosotros, porque yo creo la realidad es cuando una persona insulta a nosotros o ofende a nosotros, es natural responder lo mismo. Puede ver en carros, cuando una persona está manejando, otra persona manejando y una persona hace una cosa feo con su mano o con sus palabras y ofende a nosotros o insulta a nosotros, a veces la reacción a responder. Y espero que los niños no están en el carro porque ellos van a oír y ver este ejemplo. Pero es natural, pero Jesús dijo, no, no. Tú no tienes que responder y ser como ellos. Tú puedes hacer algo completamente diferente. Tú puedes responder con amor, con bendición, no con más malas palabras, pero con bendición. Entonces, él dice, yo soy el pastor y ustedes mis ovejas. Y pido que tú puedas seguirme, conocer mi voz, reconocer mi voz, escuchar mi voz cuando estoy llamándolo. Y con mis palabras que puede penetrar aquí y aquí y dar gracia y nueva vida. Entonces estamos en un momento muy especial en este domingo, domingo que viene. Porque los primeros tres domingos de Pascua eran las apariciones de Jesús después de su resurrección. En cuatro semanas vamos a celebrar Pentecostés cuando Él dio su Espíritu Santo. En el domingo antes vamos a celebrar la Ascensión y es un jueves, pero en este país los obispos decidieron, muchos han pasado, vamos a mover del día de Ascensión en jueves al del domingo siguiendo, que podemos experimentar esta fiesta muy importante, porque aquí Jesús dijo, yo voy a salir,
Tengo que separar de ustedes si yo voy a dar mi Espíritu Santo a ustedes. Entonces, entre eso, tenemos esos dos domingos. Y este domingo, Él está diciendo, yo creo que el único modo que la fe va a estar poderoso en su vida es que escúchame mi voz. Y si tú puedes ver que yo tengo un diferente camino para ustedes. ¿Y qué es este camino? Vamos a saber el domingo que viene. Entonces yo voy a dar la sorpresa ahorita. Porque el domingo que viene, antes la ascensión, Jesús va a decir el domingo, yo tengo que salir en la semana siguiente. Yo tengo que salir. Y yo voy a preparar un sitio para ustedes y voy a regresar. Y cuando regreso un día, yo voy a tomarlo conmigo a este lugar. Ustedes saben el lugar. Entonces Tomás, siempre dudando, él dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos ir en este camino? Y Jesús dice que yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Y si conocen mi palabra, si escuchan y la palabra entre ustedes, tú puedes descubrir el camino y este camino de verdad y de vida. Yo creo que este tiempo de Pascua, este es como un clímaxo, pero el clímaxo es si podemos escuchar eso y decir, ajá, es la verdad, podemos empezar más y más intencionalmente aceptando la palabra, recibiendo la palabra, viviendo la palabra. Y Jesús dice en sí, cuando lo hace eso, tú van a recibir la vida y la vida van a pasar entre usted a otros simplemente porque están abiertos y receptivos a conocer la palabra de Dios. De pie, por favor. Entonces, muy intencionalmente, si podemos renovar nuestra fe con estas promesas. Hermanos y hermanas, ¿renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? ¿Sí? ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Y gloriamos a profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El buen pastor cuida a sus ovejas, no las deja que se pierdan. Sabiendo que somos escuchados, oremos con confianza. Por los pastores y sus ovejas, para que siempre reflejen el amor de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pueblos de todas las naciones, para que vivan sus vidas con valentía y encuentren la paz, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los agricultores y ganaderos que producen alimento para el mundo, para que reciban la compensación justa por su labor, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que se sienten perdidos y abandonados, para que disfruten el amor y cuidado del buen pastor, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los miembros de esta asamblea, para que iluminados por nuestra misión de cristianos, seamos como buenos pastores para los demás, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra intención especial de hoy, Alexis Cara Alvarenga, cumpleaños, oremos
al Señor. Te rogamos, Señor. Y por nuestras propias intenciones, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios generoso, tú conoces a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Escucha nuestras oraciones e infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de nuestro pastor bondadoso, Cristo nuestro Señor. Amén. Send me.
Ora, mis hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de todos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestro Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El misterio de fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos que cuidan por tu pueblo. Recordamos a Alexis Cara Alvarenga en su cumpleaños y todas sus esperanzas y intenciones. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente Humberto Bolaños, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su Santo Esposo, con los apóstoles y mártires y cuantos vivieron a tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como una familia de fe podemos rezar como Cristo nos enseñó y decimos todos, Padre nuestro, líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Gracias. Y podemos compartir la paz de Cristo. Este es Cristo, nuestro pan de vida, que quita el pecado del mundo, que siempre está amándonos. Dichosos los invitados a esta cena del Señor.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Podemos sentarse, por favor? Buenas tardes, iglesia. Tengo noticias buenas y malas. La buena es que ya tenemos baños bonitos, listos para usar, y los tenemos aquí después de 60 años que no se hicieron nada. So, esas son las buenas noticias. Las noticias que no me gusta dar es que no se andan cuidando como debemos de cuidarlos. Están, el papel se anda llenando mucho de papel. Y no queremos llamar el plomero cada fin de semana, el lunes después de misa, que venga a destaparlo. Nos costó trabajo, nos costó mucho dinero y necesitamos cuidar los baños, que son parte de nuestra iglesia aquí, nuestro hogar. Lo tenemos que cuidar como si era la casa de nosotros, como si es. So, por favor, cuando vigilen a sus niños, si van, para asegurar que bajan el agua y no dejan un reguero. Okay? Esas son las malas, I'm sorry. Pero es necesario porque queremos cuidar esto en buenas condiciones para tener los baños acá y no nomás uno solo como teníamos por casi un año. So, otra cosa, afuera, enfrente hay comida vendidos de los voluntarios y es para apoyar la iglesia también. So, después hay pupusas, burritos, quesadillas de pollo, sopes, agua fresca de pepino, muchas cosas. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Elena y soy miembro del Grupo Guadalupano y hoy estoy aquí para hacerles una invitación muy especial. El mes de María es mayo y para nosotros las guadalupanas es muy importante honrarla todo el mes, empezando con el rosario y ofrecimiento de flores. El lunes primero de mayo empezaremos a las 6:00 p.m. Todos son bienvenidos, especialmente los niños acompañados de su mamá o de su papá. Gracias y los esperamos. Que tengan un bonito día. Bendiciones. Otra invitación más para de este viernes en 8, que es el viernes 12 de mayo. Les hacemos una cordial invitación a todas las madres y a las que no sean madres a la celebración que hacemos cada año para el Día de las Mamás en el Salón Parroquial. Va a empezar desde las 6:00 p.m. El precio para los que no son los hombres o las personas que son mamás son $7. Para los de mamás y todo es completamente gratis. Y pues recuerden, a las 6:30, el viernes 12 y el próximo viernes grupo de oración a las 6:30. Gracias. Buenas tardes, ya saben, mi nombre es Martín. Una vez más estoy aquí pidiéndoles ayuda a todos ustedes para si tienen un niño o una niña mayor de 10 años, ahora les voy a bajar a 10 años, haya hecho la primera comunión, que por favor lo inculquen a que venga a servirnos como altar servers, monaguillos o acólitos. Como la niña lo dijo bien clarito, que vengan los niños a ayudarle al Señor. ¿Ok? Eso se los dejo de tarea a todos ustedes. Gracias, que Dios los bendiga. Y algunas otras cosas. Este hombre es Juan y él estaba nacido en Belén, en la Tierra Santa, y él viene una vez por año a vender esas cosas religiosas porque esta es la madera del árbol de olivo y están cosas de la Tierra Santa. Se venden porque los palestinos cristianos hay una minoridad tremenda, solo 1% de la tierra. Entonces hay muchos judíos y la gente de Islam, pero pocos cristianos. Entonces, ¿por qué son
una minoridad, muchas veces no tiene muchos derechos y tiene muchos problemas y necesita ayuda. Entonces, él y amigos se ven en esos otros lugares en la nación para asistir a los cristianos católicos en la Tierra Santa. Entonces, él está enfrente este día, se vendiendo eso a ustedes, ¿ok? Gracias, Juan. Algo más. Uno de los fundraisers tienen es el Krispy Kreme de Maryland que tiene enfrente y si compran estas tarjetitas digitales pueden usar en algún Krispy Kreme y 1% regresa a la iglesia. Es un modo que puede asistir a la iglesia, especialmente si le gusta mucho este Krispy Kreme. Y también este es el fin del mes de abril, que es el mes de prevención de abuso de los niños. Es sexual, emocional, social, alguna forma. Y eran muchos errores en la iglesia, en la nación, en diferentes grupos, con los maestros y policía y todos. Entonces, estamos educando por la iglesia muchos, la gente, los adultos y también los niños, que ellos pueden entender y pueden ver las cosas peligrosas en este área de abusos, porque queremos proteger nuestros niños. Entonces, espero que más y más la gente en la banca como ustedes pueden venir cuando tenemos entrenamiento de Virtus, que pueden recibir educación, que pueden usar para prevenir este abuso en la comunidad. También el domingo que viene tenemos un fondo especial, está llamado el fondo de Cardinal McIntyre. Y este cardinal que estaba, el cardinal cuando yo era un niño, ellos tienen este fondo que está creciendo cada año y los intereses de este fondo usan para asistir a parroquias, miembros de parroquias que vienen porque no pueden pagar la renta o un bille de electricidad o del agua. Y todos a veces tienen un momento en su vida cuando necesitan poquito extra ayuda. Entonces, este fondo ayuda a muchos de nuestros católicos en esta parroquia también. Entonces, si pueden asistir con este fondo el domingo que vienen, es una oportunidad de asistir los que necesitan esta ayuda mucho. Y final. Tenemos un proceso en la iglesia, RCIA, este rito de iniciación de los cristianos adultos. Es por todos que tienen 7 años o más, hasta 120, whatever, que nunca estaban bautizados. Y muchas veces adultos tienen vergüenza de venir cuando necesitan bautismo como un adulto o estaba en una familia que cambió ser cristiano. Y ellos en su vida como adulto quieren regresar o venir a la iglesia católica. Entonces, este proceso es el RCIA. Y si tienen alguien 7 años o más que necesitan bautismo y los otros sacramentos, puede venir y tomar esta forma y dar la información y regresarme, ¿ok? Y vamos a asistir a estas personas que quieren recibir bautismo. De pie, por favor. Siéntese una vez más, porque yo quiero en este domingo que es del Buen Pastor, quiero compartir algo de mi vida y mi vocación sacerdotal. Cuando yo tenía 12 años, estuve en la Escuela Católica de San Carlos Borromeo. Yo fui a visitar una tumba en el cementerio en San Fernando con mis padres. Estamos regresando a la casa de mi hermana y cuando ellos estaban cerca de la tumba, yo estuve buscando el seminario, pero yo no sabía qué era. Entonces yo dije a mi papá, ¿qué es este edificio? Y él dijo, este es un lugar cuando un muchacho quiere ser un sacerdote, van a estudiar allá. Entonces en mi mente, 12 años, yo dije en mi mente, yo voy a ir. Nunca dije nada a nadie. Pero el año siguiente hay un grupo de hombres en el Arco de Dios llamado el Grupo de Serra y este grupo rentaban autobuses cada año, al fin del año estaba pasando a las parroquias
y tomando los muchachos de 13, 14 años que quería visitar el seminario y ver qué pasó allá. Entonces yo fui y estuve encantado y yo quería ir. Entonces yo fui al seminario y cuando yo entré, mi clase era más grande que nunca, 176 personas, porque ellos edificaban un nuevo lado, el oeste y este. Entonces, en 4 años, este grupo fui de 176 personas hasta 65. Entonces, 8 años siguiendo, cuando yo estuve ordenado, del grupo original de 176 era 8 de nosotros ordenados. Muchos de mis amigos estaban saliendo sobre los años. Entonces, no estuve diciendo, Señor, ¿quiere que yo voy a servirlo como sacerdote? Yo estuve diciendo, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? Los amigos de mí que están mucho más inteligentes, con muchos más dones, están saliendo, ¿por qué estoy aquí? Pero en verdad, nunca quería salir. Entonces, yo digo, en esta visita a la tumba de amigos de mis padres, era la primera vez que yo pensé seriosamente ser un sacerdote. Ellos, mi papá no dijo, tú Perry, tú debes ir. Él dijo, este es el lugar donde pasan los muchachos. Y estaba planteado en mi mente, o mi corazón, o los dos. Entonces yo te digo, ustedes pueden plantear esta semilla. Mira, estos muchachos aquí, la muchacha no puede ahorita, pero un día posiblemente vamos a tener sacerdotes, sacerdotas, pero ahorita no. Pero hay dos muchachos. ¿Quién van a pedirlos? ¿Nunca pensó ser un sacerdote? ¿Y cuántos muchachos aquí? ¿Alguien está surgiéndolo? Tú no puedes forzarlos, pero pueden invitarlos. Entonces, si lo hace, posiblemente tú van a estar responsable a plantear la semilla y vamos a tener un nuevo sacerdote en 12 años porque tú hablabas con ellos y dio a ellos esta idea, esta posibilidad. Y en ese domingo de Buen Pastores, yo quiero sugerir que pueden pensar en eso, rezar en eso y posiblemente buscar y mencionar y sugerir a un muchacho la posibilidad de pensar ser un sacerdote. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre nosotros. Amén. Vamos en la paz. Demos gracias.